que lo puedan escribir. Vamos a enseñarles los videos, pero en lo demás dormimos bien, todo bien, sobrevivió la tienda de campaña, solo uno de los postes se buena noche, tenemos que levantar, pero todo tranquilo, todo bonito. Hoy vamos de descenso hacia Cochagua. Mi plan es ir a salir hoy para por lo menos llegar a Usulután para empezar el camino de regreso. Dormiremos en Usulután y después seguiremos la ruta hacia Zacatecoluca, pero no creo que logre hacer 95 kilómetros en medio día, así que posiblemente nos tengamos que quedar ahí a medio camino o a otro lugar. Luego vamos a hacer el análisis del viaje y vamos a hablar sobre todo lo que hemos vivido por acá. Vamos. Aquí nos encontramos siempre en el volcán de Conchagua. Hemos venido a visitar aquí el complejo Conchagua, que es un centro turístico del gobierno, es una reserva forestal. Y pues pueden venir acá, subir el volcán a pie y se pueden venir a quedar a esta reserva natural del país. Es un área de conservación del Golfo de Fonseca, es área protegida por el gobierno según un decreto de la Asamblea Legislativa. Lo interesante de acá, ya lo vamos a ver cuando ingresemos, es que hay cabañas y hay área de acampar y también hay acceso para todas las personas, necesitan reservación, y es lo que vamos a ver aquí en este momento para ver qué podemos hacer y qué podemos disfrutar de este día aquí en Conchagua. Vamos a ver la otra punta del volcán de Conchagua, y abajo se puede ver la playa, que es la de Conchagua.
islas. Se puede ver al fondo Nicaragua y para este lado Honduras. Y aquí van los pilotes volando, pero también se pueden ver las islas desde este otro ángulo diferente al que teníamos allá en el espíritu de la montaña. El parque es muy bonito porque está bastante conservada la flora natural del volcán. No sé si van a escuchar bien por el viento, hay bastante viento ahorita aquí en el mirador. Pero si pueden venir, vengan amigos, porque aquí está muy bonita la vista. Ustedes pueden ver ahí en la cima, a ver si me alcanza el dedo, ahí donde acampamos la última vez, es el espíritu de la montaña. La altura del espíritu de la montaña es 1200 metros y este tiene 1180. Cuando estábamos ahí arriba en el espíritu de la montaña pudimos ver hacia este lado de acá. De la ciudad de la Unión, y también acá abajo podemos ver la ciudad del pueblo de Conchagua. Allá es playitas y podemos ver acá todo el Golfo de Fonseca. El restaurante de aquí de la Unión se llama Restaurante Dragón. El que tenemos nosotros se llama Hong Kong.